Hola amigos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a cambiar las bujías a un Mitsubishi Lancer GTS. Estas bujías aplican para cualquiera de los Mitsubishi Lancer desde el 2008 hasta el 2016. Las originales que utiliza la agencia son las NGK de punta de iridium. Estas las podemos conseguir en cualquier refaccionaria. De igual forma vamos a ocupar una matraca, un dado de 10 milímetros, un dado para bujías y una extensión de matraca. Lo primero que tenemos que hacer es, en la tapa trasera de nuestro motor, vamos a desmontarla con el dado de 10 milímetros. Esta cuenta con tres tornillos, los cuales son sencillos de quitar, únicamente hay que girar. También se pueden quitar con desarmador de cruz, sin embargo les recomiendo más el dado, ya que es más fácil y no corremos el riesgo de barrerlo. Este proceso no es muy tardado, entre 15 a 20 minutos lo andamos haciendo completamente. Una vez que terminamos de desarmarlo, lo que tenemos que hacer es quitar únicamente los tornillos y quitar la tapa superior del motor. Recuerden que es la tapa trasera del motor, ya que cuenta con dos. Ahí localizaremos las cuatro bobinas, en este caso por ser un carro con cuatro cilindros, y cada bobina cuenta con un tornillo, el cual tendremos que desarmar. Una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer es quitar el gancho de atrás, sin embargo en este caso este está muy dañado, así que lo dejaré aprovechando que la bobina tiene un cable largo. Dentro se encuentra ya la bujía, lo que tenemos que hacer es colocar nuestro dado de 5 octavos. Este es un dado especial ya que cuenta con una goma interior para poder atrapar la bujía y poderla sustraer. Estas bujías cuentan con mucha cuerda, así que tendremos que girar varias veces antes de poderla sacar, así que no se preocupen, solo asegúrense de haber sujetado correctamente la bujía para que esté girando. Una vez que salga, la podrán ver así, como ven, se quedó sujetada en nuestro dado. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar la nueva bujía en el dado de la misma posición que estaba la anterior e introducirla. Nuevamente giramos al lado contrario para empezarla a ajustar. Muy importante no olvidar que tenemos que ajustarla sin generar tanta fuerza, ya que se puede barrer la cuerda de nuestra bujía para sujetarse dentro del motor. Así que una vez que sintamos que la bujía comienza a ajustarse, lo único que tenemos que hacer es darle la fuerza necesaria un poco para que quede bien ajustada sin excedernos. Eso es sumamente importante para evitar daños que podamos ocasionar más fuertes. Listo, sacamos nuestra matraca y colocamos nuevamente nuestra bobina. La atornillamos justamente como venía. De igual forma, les recomiendo no aplicar demasiada fuerza en este tornillo, ya que como es plástico de la parte donde se sujeta, podríamos estrellarlo o incluso romperlo completamente y eso nos generaría un gasto bastante considerable. Apretamos lo suficiente nada más. Listo. Vamos a proseguir con la siguiente. Yo les recomiendo que lo hagan una por una, ya que cada bobina tiene que regresar al cilindro que le corresponde. De lo contrario, el motor lo puede resentir y puede generarnos por ahí algún inconveniente. Así que yo les recomiendo que lo hagan bobina por bobina. Ahora, en este caso, que está un poco más tenso el cable de nuestra bobina, aquí es necesario que soltemos nuestro ganchito. Lo soltamos para poder liberar la bobina y retirarla. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para no hacer tan lento este video. De igual forma, si tú quieres hacerlo todo de un jalón para no estar cambiando de dado, lo que podemos hacer es sacar todas las bobinas a la vez, simplemente colocándolas en un lugar estratégico donde recordemos qué bobina pertenece a qué cilindro, para el momento de volver a armar, saber en qué lugar corresponde cada una. El proceso es exactamente el mismo en cada una de las secciones para poder sacar y colocar las nuevas bujías. Una vez que ya
coloquemos nuevamente todo, conectemos los cables. Lo único que falta es colocar nuestra tapa de motor y atornillarla nuevamente. De igual forma, estos tornillos, como les menciono, no requieren de mucha fuerza, ya que esta simplemente es los tornillos de la tapa. Sin embargo, procuren dejarlo lo suficientemente ajustados para que no se suelten y no generen ruidos dentro de nuestro motor, y mucho menos que se vaya a caer la tapa y nos genere algún problema por ahí. Como podrán ver, amigos, es un proceso muy sencillo. Realmente solo es atornillar y desatornillar. Lo más complicado es conseguir las herramientas para hacerlo, pero son dados que cuestan, no sé, 25 pesos, 30, los dados económicos. Hay otros que se elevan hasta 200 y fracción, pero con el sencillo, si ustedes lo van a hacer nada más por una única vez, es más que suficiente, no se requiere un dado costoso. Bueno, amigos, espero les haya sido de utilidad, les mando un saludo a todos, que estén muy bien, hasta la próxima.